Buenas tardes, amigos televidentes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landires y ya vamos a iniciar con las diferentes noticias, eventos y conferencias que se van a realizar o se han realizado dentro del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Para ser más exactos, son parte de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos a presentarlos. Estamos primero con la ingeniera Ana Camacho Coronel, directora de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación. Y también tenemos al ingeniero Byron John. Él es docente de la carrera de Ingenierías en Ciencias de la Computación. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. También encantados de estar aquí en este programa. Perfecto. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes aquí. Muy bien. Ustedes se preguntarán en casa de qué vamos a hablar con ellos y vamos a hablar un poco sobre la carrera de Ciencias de la Computación y también vamos a hablar sobre el conversatorio sobre las ciberestafas, fraude en los medios de pago en Ecuador. Muy bien, vamos a dar inicio a esta entrevista. Ingeniera, ¿cómo le va? Para mí es un gusto tenerlos aquí, ingeniero también. Vamos a hablar un poquito acerca de la carrera. Cuéntenme un poco de la carrera, qué es lo que los estudiantes que se inscriben a ella van a ir aprendiendo durante este lapso. Bien, la carrera como tal es Ingeniería en Ciencias de la Computación. Como bien su nombre se indica, tenemos una malla curricular que tiene espacio en 8 ciclos, donde el estudiante al finalizar tiene su título como Ingeniero en Ciencias de la Computación. ¿Qué es lo que buscamos como universidad? Siempre la excelencia académica, más aún en estos temas que son de actualidad, que venimos de una pandemia donde todo lo que tiene que ver con ese andamiaje de todo lo que tiene que ver en computación se convierte parte esencial y qué más de tener postulantes interesados en el desarrollo de todo este tipo de tecnología que conlleva las ciencias de la computación. Desde lo que es la participación en el desarrollo de proyectos a través del tema de programas, ¿verdad? De programas, todo lo que tiene que ver tecnología, hardware, software en general. Perfecto, muy bien. Ingeniero, hablando un poquito netamente de esto de la pandemia, ese cambio drástico que hubo de moverse de la presencialidad a la virtualidad, usted como docente, ¿cómo lo ha vivido con los estudiantes? ¿Cómo fue esa adaptación de salir de clases, empezar a dar materia en sí desde una computadora y luego regresar otra vez a la universidad e impartir clases presenciales? Bueno, fue algo muy, muy abrupto por la situación que se dio la pandemia. Realmente no estábamos preparados para una situación de ese tipo y hubo que implementar las cosas sobre la marcha. Ir adaptando los programas presenciales a un esquema virtual. O sea, creo que el primer semestre, el primer año, como que fue el ir cambiando, modificando, experimentando y después ya el siguiente año consolidar bien con toda la plataforma. Los profesores no conocíamos el uso de la plataforma como tal. O sea, en eso la universidad sí se preocupó, nos dio capacitación. El año anterior hizo un diplomado justamente con este tipo de herramientas que posibilitan mucho más el conocimiento no presencial. El regresar de nuevo a la presencialidad, al ambiente normal, es como más suave, ¿no? Es como que ya los mismos alumnos, los mismos profesores ya lo querían. O sea, ya como que estamos un poco cansados de estar metidos, estar en un cuarto, en una oficina y estar dando la clase, ¿no? Es un poco mejor la cuestión de la presencialidad porque puedes tener un trato directo con el estudiante. En la no presencialidad hay muchas cosas que se quedan por fuera y ahí el aprendizaje depende mucho del estudiante, de qué tan autoformativo puede ser él. En cambio, en la presencialidad tú le puedes exigir un poco más al estudiante, correcto, puedes acercarte más, le puedes corregir de manera directa. En el otro ambiente ya depende mucho también del estudiante, ¿no? Que tenga ese concepto de autoformarse y no depender tanto del profesor. O sea, al fin de cuentas el profesor es un transmisor de un conocimiento. Correcto.
no, más allá de eso no puedes ir, ¿no? Perfecto. Ingeniera, claro. Por ejemplo, alguien que se inscribe a esta carrera, ¿en qué ámbitos laborales podría él trabajar? Hablando netamente, ¿en qué campo él se podría mover sin ningún problema del ámbito laboral? Bueno, realmente esta carrera tiene una amplia tema de profesionalización y de inserción laboral. Estamos hablando que un ingeniero en ciencias de la computación es necesitado dentro de lo que son las industrias, dentro de lo que son empresas que tienen que ver con logística, que tienen que ver con distribución, todo lo que tiene que ver también la rama financiera, la parte médica también. Perfecto. Entonces, realmente un ingeniero en ciencias de la computación y nuestros estudiantes como tal tienen ya un aprendizaje a través de las prácticas preprofesionales desde sus inicios, que automáticamente, de manera ágil, lo insertan laboralmente. Perfecto. Muy bien. Con esta información que nos han dado los ingenieros de esta carrera bastante importante por lo que nos acaba de comentar, y yo creo que es algo que básicamente en cualquier nicho laboral se necesita un ingeniero en computación, porque estamos llegando a un punto en el que la tecnología está siendo lo más top, por así decirlo, en cualquier ámbito laboral. Vamos a un pequeño corte. Al regresar vamos a hablar sobre el conversatorio sobre las ciberestafas. Fraude en los medios de pago en Ecuador. No se despeguen de Agenda Universitaria, que ya regresamos. ¿Impedir un fraude a través de Internet? La carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y UNIR invitan al conversatorio sobre las ciberestafas, fraude en los medios de pago en Ecuador. Lunes 19 de septiembre a las 9:30, en el Auditorio Leonidas Ortega Moreira. Transmisión en vivo en YouTube como UCSG Televisión. Y en Facebook Live, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Regresamos con más de Agenda Universitaria. En pantalla vieron la promo de este gran evento que se va a realizar el día lunes 19 de septiembre a las 9:30 en el Auditorio Leonidas Ortega de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. A continuación vamos a profundizar un poco más acerca de este tema. Y vamos a empezar con nuestra primera pregunta al ingeniero Byron John. Ingeniero, ¿de qué va a tratar este conversatorio? ¿Cuál es la importancia de tener conocimiento acerca de las ciberestafas? Bueno, es importante el tener conocimiento sobre lo que son las ciberestafas, que realmente son delitos informáticos utilizando medios electrónicos. Es una definición bastante general. ¿Y por qué es importante? Porque hay que concientizar a todos los que somos usuarios de la tecnología, porque mientras más tecnologías salgan al mercado, mientras más conceptos tecnológicos los modelos de negocios implementen o las personas asumamos el uso de esa tecnología, más expuestos vamos a estar. Y esa exposición viene no solamente porque te hacen un fraude y tienes una pérdida monetaria, una pérdida económica. Hay muchos tipos de fraudes a nivel cibernético. El uso de las redes sociales, por ejemplo, para hacer actos de bullying, es también un tipo de fraude. Entonces, no solamente lo tenemos que ligar a la parte de una pérdida económica, sino a ese otro tipo de situaciones, ¿no? Tráfico de órganos, malversaciones de fondos, apropiación indebida de identidad. O sea, hay una lista bastante larga de todos estos casos, todos estos tipos de fraudes que se pueden cometer a nivel del uso de tecnología como el internet o de dispositivos móviles o de aplicaciones que tú instalas en tu dispositivo móvil y te vuelve vulnerable. Entonces, la idea es concientizar
que las personas, los usuarios normales, comunes y corrientes, tengamos un poco más de conocimiento y podamos tener esa percepción de riesgo que uno puede estar sometido al momento de que tú instalas o utilizas algún componente tecnológico. Perfecto. Bien, ingeniera, ¿qué tan importante es, por ejemplo, para el perfil del estudiante de la carrera tener este tipo de conversatorios? ¿Qué tanto le ayuda en cuanto al desarrollo de materias o de conceptos? Bien, para nuestro estudiantado, pues es de singular importancia conocer de todos estos aspectos que son de actualidad. Siempre en noticias nos estamos enterando de todo este tipo de estafas, ¿sí?, o de ciberdelitos, ¿sí? Entonces es importante para los estudiantes conocer esa experiencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede a través de expositores experimentados en su ámbito, pues, laboral, y justamente qué es lo que realizan ellos? Entonces la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y su interés, pues, ¿no?, de dar a conocer temas tan importantes, tiene alianzas estratégicas con universidades del mundo, y en este espacio, pues, justo tenemos a UNIR, que nos acompaña en este conversatorio sobre ciberestafas. Perfecto. Muy bien, ingeniera. Ingeniero John, hablando ya netamente del territorio ecuatoriano, ¿qué tan vulnerable, se lo podría decir, es la seguridad dentro de los diferentes mercados, plataformas, teléfonos celulares? Yo indicaba hace un momento de la exposición a la que estamos sujetos todos, personas, modelos de negocios como tal. No hay una estadística cierta en nuestro país, porque, por ejemplo, si un modelo de negocio es atacado, no lo va a promocionar, no va a decir que fue atacado, porque obviamente eso repercute en su imagen como modelo de negocio, y eso puede hacer que el modelo de negocio pierda cliente. Entonces, ese tipo de situaciones más bien no salen a la luz pública, entonces no podemos hablar de una estadística cierta. Okay. Lo que sí es cierto es que sí hay ataques que muchas veces los modelos de negocio, las personas ni sabemos que nos están revisando el teléfono, o que te están revisando lo que tú navegaste en internet, o que entraron a tus bases de datos y te están hurtando la información que tienes ahí. ¿Por qué? Porque en estas cuestiones de las seguridades, si tú instalas un sistema de seguridad este rato, pero resulta que mañana ese sistema de seguridad, mañana ya no es seguro. Correcto. Porque ya hay otra cosa nueva, ya hay una herramienta nueva, ya hay un procedimiento, un protocolo, una técnica nueva que alguien descubrió, o salen vulnerabilidades sobre la plataforma en la que tú tienes montado tus sistemas y se explotan esas vulnerabilidades para poder afectar la operación de un negocio, para poder robarte la información, etc. ¿Estamos expuestos? Sí. Y es por eso este conversatorio, el poder concientizar de ese riesgo al que todos estamos expuestos. Perfecto. ¿No? Muy bien. Ingeniero, ya para culminar la entrevista, por favor, quisiera que le dé una invitación a toda la comunidad universitaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a que asistan el día lunes a este evento. Como la ingeniera lo dijo, la ingeniera Camacho lo mencionó, es importante concientizar, es importante transmitir conocimiento, es importante que todos sepamos de alguna fuente exacta, alguna fuente cierta, cómo vienen, cómo se producen, qué podemos hacer para estar protegidos. Y en ese sentido es importante no solamente para la comunidad universitaria, sino para toda la ciudadanía, para toda la sociedad, el saber la exposición que tenemos y el tener fuentes académicas, fuentes a nivel profesional, en donde no solamente es indicarte una técnica o una herramienta particular, sino las vivencias y las experiencias y lo que ellos han podido en su ámbito de la profesión haber desarrollado, haber implementado. Entonces eso es bueno, eso te ayuda a generar más conocimiento, ayuda a que los alumnos que de pronto están por seguir una carrera se interesen en carreras como lo que es la ciencia de la computación. Perfecto. Ingeniero John, muchísimas gracias. Ingeniera Camacho, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Agenda Universitaria y traernos toda la información acerca de este conversatorio. Recuerden que será el día lunes 19 de septiembre a las 9:30 de la mañana en el Auditorio Leonidas Ortega de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Vamos a nuestro último corte, pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Empezamos con el último bloque de Agenda Universitaria. A continuación, Hilary Maruri nos da a conocer las notas. Hola, Hilary. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Así es, amigos televidentes. Empezamos el tercer bloque con la mejor información de los programas y actividades que se realizan en nuestro campus universitario de la UCSG. En el Centro de Convenciones de Guayaquil se llevó a cabo la conferencia sobre el Congreso Internacional de Gerencia en Servicio a la Salud. Veamos el reportaje. En el Centro de Convenciones de Guayaquil se llevó a cabo una conferencia sobre el Congreso Internacional de Gerencia en Servicio a la Salud, en donde la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es partícipe de este primer día de conversatorio para ofrecer sus servicios de salud a nuevos proyectos y programas con personal capacitado en brindar su ayuda de calidad. Nosotros como Universidad Católica también somos auspiciantes de este evento porque, como usted recuerda, nosotros tenemos un convenio con CEMEDIC para la creación del primer hospital universitario CEMEDIC UCSG, que está siendo construido en la zona de Villa Club. Este hospital, pues por supuesto, va a contar con la ayuda, la colaboración de nuestra Facultad de Ciencias Médicas en todo lo que es la docencia, la investigación, la capacitación, para permitir que a través de investigaciones se logre mejorar la salud de vida de las personas que habitan en esta zona. Este congreso se hará en beneficio para la salud de los pacientes de hospitales o clínicas para que tengan las herramientas necesarias de brindar la mejor atención, ya sea en sus cirugías, tratamientos e insumos, entre otros aportes, y de esta manera sea un servicio completo. Nuestra universidad será portadora de prestar sus servicios con profesionales de medicina para trabajar en conjunto para la salud de la comunidad, informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. En el Auditorio Zoom de la UCSG se dio inicio al primer día de la conferencia de psicoanálisis aplicado al acompañamiento terapéutico. A continuación, el reportaje. En el Auditorio Zoom de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la UCSG se dio inicio al primer día de la conferencia de psicoanálisis aplicado al acompañamiento terapéutico. En el primer día trataron el tema del hospital psiquiátrico a la ciudad. Entonces tiene como beneficio, aperturar un campo novedoso para los estudiantes de lo que vendría a ser una aplicación terapéutica fuera de lo que vendría a ser un manicomio. En este conversatorio asistieron docentes, estudiantes y graduados de nuestra universidad para ser partícipes. Entonces se trata de una práctica que está por fuera del consultorio y que rescata en estos casos la singularidad del sujeto. Gracias a estas conferencias, los miembros de nuestra institución fortalecen temas que ayudarán en su desarrollo personal y profesional. Reportó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Para finalizar, los eventos que se realizan en la UCSG, junto a la ATM y la SPOL realizaron una maratón en bicicleta. Participaron miembros de nuestra institución y ciudadanía en general. Veamos. La UCSG, junto a la ATM y la SPOL, realizaron una maratón en bicicleta, la cual denominaron Movilidad Sostenible. Acompañados de estudiantes de nuestra institución, alumnos del SPOL y ciudadanía general. El recorrido empezó desde las instalaciones del SPOL y finalizó en nuestro campus universitario. Los participantes recibieron vitaminas e hidratantes para el recorrido. Además, contaron con seguimiento de la ATM para garantizar su seguridad. Porque los indicadores del 2021 de siniestros de tránsito indican que entre 19 y 30 años fueron las personas que
fueron víctimas de siniestros de tránsito. Es por eso que trabajamos en ellos con estas estadísticas que tenemos en la ATM. Esta maratón fue totalmente abierta, en donde también fueron partícipes la ciudadanía de Guayaquil para esta nueva experiencia. Bueno, la verdad que el objetivo de hoy pues fue siempre motivar a las personas a andar en bicicleta, unirnos, como yo digo, y en especial pues usar la ciclovía, ¿no? Y andar de forma segura. Además, se realizaron juegos de realidad virtual por parte de la ATM. Nuestra universidad se siente satisfecha por aportar y colaborar con estos programas, con la iniciativa de cambiar las expectativas de los que transitan diariamente y de esta manera puedan respetar a los ciclistas, quienes tienen el mismo derecho como cualquier transporte. Bueno, muy contento de ver muchos alumnos, incluso profesores, que participaron. Esto es un recorrido a la conciencia social, pública, de la necesidad de dar espacios para el ciclista. La UCSG siempre trabajará en conjunto para el bienestar de la sociedad. Reportó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Esto fue todo por hoy, amigos televidentes. Esto fue Agenda Universitaria con la mejor información de todos los eventos. Sigan conectados a través de la señal de la UCSG Televisión. Nos vemos en la próxima. Lindo fin de semana.